Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso de introducción a la probabilidad y a los procesos estocásticos. Y vamos a seguir hablando un poquito sobre procesos de Poisson. Y yo creo que sí nos da tiempo de empezar a hablar sobre movimiento browniano, pero no estoy completamente seguro. Como sea, vámonos rápidamente al pizarrón y continuamos a ver hasta dónde podemos llegar. Ok, entonces vamos a empezar con este resultado. Vamos a ver que para cualquier sucesión de tiempos, los incrementos n de t1, n de t3 menos n de t1, n de t3 menos n de t2, y así hasta n de tn menos n de tn menos 1, donde n es un proceso de Poisson. Son independientes. Y tienen la misma distribución o probabilidad que las n's en las diferencias de los tiempos. Ok, entonces, ¿cómo vamos a probar esto? Entonces, lo que probamos la vez pasada es que aquí le podemos poner del teo anterior. Lo que probamos la vez pasada fue que n en ti menos n en ti menos 1 se distribuye igual que n de ti menos ti menos 1. Eso fue lo que probamos, que nos tardamos prácticamente toda la sesión. Y eso lo vamos a utilizar para ver lo siguiente. Entonces, como ya tenemos esto, basta probar la independencia. Entonces, procedemos por inducción sobre n. El caso n igual a 2 lo cubre el resultado que probamos la otra vez. Ahora, vamos a suponer que para alguna n mayor estricto que 2, o bueno, mayor igual que 2, se cumple la independencia. Entonces tomamos la sucesión de tiempos 0, T1, T3,
tn, tn menos 1, etcétera, ¿no? Ahora, por hipótesis de inducción, se cumple que n en tn más 1 menos n tn hasta n en t2 menos n en t1 son independientes. Pues son los incrementos de otra variable aleatoria que se va a llamar n super t de s, que es n, perdón, n super t1 de s, que es n de t1 más s menos n de t1. Este de aquí define un proceso de Poisson. Y por el teorema anterior, los incrementos o sus incrementos son independientes de n de t1. Por lo tanto, n de tn menos 1 menos n de tn hasta n de t1, todas las que nos interesaban son independientes, son n más 1 variables aleatorias independientes, que era lo que queríamos probar. Ya, tan tan. Ok. Entonces ahora vamos a dar un par de definiciones que, digamos, van a cerrar esta parte y empezamos con lo que sigue. Entonces, un proceso estocástico xi de t, t en t, tiene incrementos independientes si xi en t1 menos xi en t0 y xi en tn menos xi en tn menos 1 son independientes para toda t, para toda sucesión de tiempos, ¿no? En t. Y vamos a decir que xi t tiene incrementos estacionarios si la distribución de xi en t más t menos h menos xi en s más, no, perdón, más h y más h es la misma para todo s y t. Perdón, este no es una xi, es una s. S y t en t y para toda h, tal que s más h y t más h
siguen estando en T. Entonces, el teorema anterior lo podemos frasear como que los procesos de Poisson tienen incrementos estacionarios e independientes. Ok. Entonces, acabamos con Poisson. Vamos a hablar ahora sobre movimiento browniano o procesos de Wiener. Entonces, para hablar de movimiento browniano, vamos a hablar de difusión. Entonces, la difusión podemos siempre pensarla como un proceso que ocurre al menos en dos escalas. En la escala micro, que es, digamos, o el nivel individual de componentes individuales, que es, digamos, un nivel microscópico, lo que tenemos es que las partículas tienen trayectorias erráticas, ¿no? Y eso contrasta con el comportamiento colectivo o macroscópico, que lo que nos permite ver es un comportamiento suave. ¿No? Entonces, ¿dónde podemos ver comportamientos de difusivos? Por ejemplo, cuando le ponen, quienes le ponen, ¿no?, leche al café, ahí hay un comportamiento difusivo estándar y muy interesante. A la gente que le gusta fumar, cuando sueltan la bocanada de humo en el aire, pues ahí tenemos la difusión de ese humo en el aire. Entonces hay una buena cantidad de fenómenos que corresponden con difusión. En algunos cursos hablamos, por ejemplo, de difusión en ecología o difusión en biología de sistemas, cuando hablamos de morfógenos y de mecanismos de Turing, ahí hay una idea también de difusión de químicos, y hay una buena cantidad de cosas que podemos estudiar de esa manera. Aquí en la banderita que tenemos arriba, de este lado, la parte amarillo con rojo, ese es un fenómeno difusivo interesante donde hay ondas en espiral que se rompen cuando la difusión de uno de los dos sustancias es muy rápida. Y justamente la formación de esas ondas en espiral o ondas chocorrol, como le llaman Pedro Miramontes y Faustino Sánchez Garduño, pues es uno de estos comportamientos colectivos macroscópicos suaves, ¿no? Sin embargo, se piensa que si te le quedas viendo nada más a una sola partícula metida en el otro medio, de una de las dos cosas metida en el otro medio, pues lo que vas a ver es un comportamiento extraño, ¿no? Hicimos hace tiempo, ya tiene un rato, creo que fue uno de los primeros tutoriales de cómputo de Netlogo, donde programamos justamente esta idea de partículas que tienen trayectorias erráticas y que cuando son muchísimas empezamos a ver comportamientos difusivos. Entonces, les dejo al final la liga por si quieren explorar cómo construir un caminante browniano, que es de lo que vamos a hablar acá en Netlogo, ¿no? Entonces, bueno,
De lo que vamos a hablar es de el proceso de Wiener. Vamos a llamarle WDT. Que justamente va a tratar de modelar a nivel individual las partículas como una caminata que es aleatoria, en el sentido de dar un paso de tamaño fijo con cierta probabilidad que es normal distribuida. De hecho, vamos a ver cómo probar que esa distribución es normal. Pero bueno, fenómeno lo estudió originalmente el botánico británico Robert Brown. Se dio cuenta de que si dejaba caer motas de polen en un vaso de agua, se empezaban a mover de forma aleatoria. Él al principio suponía que había una especie de fuerza viva en el polen, porque provenía de plantas, de seres vivos, ¿no? Y entonces que se podría estar moviendo siguiendo esa especie de fuerza viva. Y luego ya se dio cuenta de que funcionaba lo mismo con polvo o con otras partículas pequeñas suspendidas en un líquido suficientemente denso, ¿no? Entonces, a esto se le llama movimiento browniano. Al comportamiento errático de las partículas se le llama movimiento browniano, y el proceso de Wiener es un aparato matemático para tratar de modelar tratar de simular, digamos, matemáticamente el comportamiento browniano de las partículas suspendidas en un medio. Uno de los artículos que escribió Einstein en ese famoso año de 1905, que los biógrafos que quieren mucho a Einstein le llaman el año maravilloso, pues hablaba sobre la distribución de Wiener y el movimiento browniano, ¿no? Entonces, vale la pena echarle ojo a esas fuentes históricas, pero bueno, de momento vamos a hacer la descripción matemática del proceso de Wiener. Entonces, las trayectorias individuales son erráticas, pero la densidad suave, dada por F de W de T, va a ser 1 sobre la raíz de 2 pi T e a la menos x cuadrada sobre 2t. Es una distribución de la familia de las exponenciales. Y bueno, esto es interesante porque si nosotros modelamos difusión mediante ecuaciones parciales, pues lo que vamos a tener es una ecuación de esta forma. Que bueno, en su forma general tiene una D mayúscula por acá, pero justamente esta es difusión en una dimensión, ¿no? Justamente esta función de aquí es solución de este problema con ciertas condiciones iniciales, ¿no? Y no me acuerdo bien, pero puede ser que también corresponda con alguna de las que tienen condiciones de frontera no homogéneas, pero bueno, eso lo podemos visitar en alguna otra ocasión.
Ok, entonces pues vamos a ver la matemática del movimiento browniano. Vamos a definir el proceso de Wiener. O movimiento browniano. Es un proceso estocástico W de T con valores en R y definido para toda R. Perdón, para las R positivas. Para las T positivas. Y tiene las siguientes propiedades. Omega de 0 es exactamente 0. Casi seguramente. Y 2, las trayectorias muestra. Son continuas. También casi seguramente. 3. Para toda sucesión finita de tiempos. Y borelianos. A 1, a n, se tiene que la prueba de que W de 1 esté en el boreliano a 1 y que todos los t's estén en el boreliano correspondiente es igual a la integral sobre A1 de la integral sobre A2 de, y así nos vamos hasta AN de la P de T1 0 X1 por P de T2 menos T1 X1 X2 por P en Tn menos Tn menos 1 X1 N menos 1 Xn respecto a N X y la P de Tx y Y pues es la densidad. Pero este es e a la menos x menos y cuadrito sobre 2t. Vale. Entonces, vamos a probar un par de afirmaciones. Bueno, vamos a probar primero una afirmación que lo que nos va a decir en corto es la siguiente propiedad. Que WT tiene distribución normal. Con media igual a 0 y varianza t. Entonces, basta mostrar la siguiente afirmación. Que la f de w t de x
es perdón. Bueno, no mostrar. Vamos a calcular. Basta calcular la varianza y esperanza de f de w de t en x. Entonces vamos a hacerlo. Aquí vamos a usar el siguiente hecho, que menos infinito a infinito la integral de e a la menos x cuadrada sobre 2 de respecto de x es 2, raíz de 2pi. Ok. Vale. Entonces, como w de t cumple la definición anterior, por el inciso 3 tenemos que f de wt de x es p en t 0x y es la densidad de la wt. Y entonces vamos a calcular la esperanza. Pues va a ser la siguiente integral. X por la densidad, pero la vamos a escribir en términos de la P. P de T0X respecto de X. Y esto de aquí es 1 sobre raíz de 2pi T por la integral de la derivada. Perdón, me estoy adelantando aquí un poco, pero o sea, lo que quiero es escribir esto como una derivada. Va a ser esto. Y esto lo podemos escribir como 1 sobre raíz de 2pi t. La integral. Y ahora sí vamos a escribir esto como la derivada respecto de x. De e a la menos x cuadrada sobre 2t. Respecto de t, que es simplemente un exponencial, ¿no? Entonces menos t, perdón, aquí me falta una t, sobre raíz de 2 pi t, por la integral, no, la integral de la derivada de esta, que sigue siendo esta, pues es e a la menos x cuadrada sobre 2t entre menos infinito e infinito, pero esto cuando es muy grande o muy pequeño pues se va a ir a cero, entonces esto de aquí es 1, que es esto de aquí, y tenemos esto menos esto mismo, pues va a ser en el límite 0. Ok. Entonces ya tenemos la esperanza. Ahora la varianza. Para la varianza tenemos la esperanza del w de t cuadrito, que es la integral de x cuadrada p y esta es la integral, bueno, de una vez sacamos las constantes, este es 1 sobre 2 pi t, la integral x cuadrito de e a la menos x cuadrito sobre t de t, que es menos t sobre raíz de 2 pi t, integral de x por la derivada de e a la menos x cuadrada respecto de x
perdón, sobre 2t respecto de x, que es menos t sobre raíz de 2 pi t x e a la menos x cuadrito sobre 2t de menos infinito a infinito más 1 sobre raíz de 2 pi t integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrada sobre 2t respecto de t, tomando u igual a x sobre raíz de t, entonces esto de aquí es igual a 0 más t sobre 2 pi t raíz, la integral de menos infinito a infinito e a la u cuadrada sobre 2 respecto de u, que no es otra cosa que simplemente t. Y entonces t es la varianza y la media es 0, entonces es una normal. Ok, bueno, le paramos aquí y seguimos hablando sobre movimiento browniano en una siguiente sesión.